Mezclé arroz con leche condensada y el resultado sorprendió a todos por su cremosidad, dulzor y delicioso aroma. El primer paso es tomar 300 gramos de arroz de tipo redondo. Lávalo y escúrrelo varias veces para quitarle el almidón. La receta de hoy forma parte de la tradición mexicana. Sin duda, es una de las más típicas de su gastronomía y, curiosamente, es capaz de aliviarnos de la mejor manera en los días más calurosos. Cuando notes que el agua sale limpia, termina de colarlo. Ahora, añádelo a un bol grande. A continuación, necesitarás unas ramitas de canela. Por otro lado, agrega 35 gramos de almendras crudas peladas. Seguidamente, vierte agua caliente hasta cubrir el arroz unos 3 dedos por encima. Puedes dejarlo reposar mínimo 2 horas o incluso toda la noche para que quede más tierno. Pasado este tiempo, toma otro recipiente grande. Cuela el arroz. En el vaso de tu batidora, deposita el arroz, la canela y las almendras escurridas. Agrega 2 tazas del agua de remojo. ¡Perfecto! Pon la batidora en marcha durante un minuto. Si crees conocer qué receta estoy preparando, no dudes en indicármelo aquí abajo para descubrir si la has acertado. Llega el momento de colar la mezcla. Quisiera aprovechar para mandar un caluroso saludo a nuestras seguidoras Noemí Estela, de Buenos Aires, y Ángela Carmenate, desde New Jersey. De nuevo, vierte la mezcla en la batidora, pero esta vez agregaremos una lata de leche condensada. Otra lata de leche evaporada. Un clavo de olor, un poco de esencia de vainilla y batiremos hasta integrar bien los ingredientes. Esta agua de horchata mexicana es todo un descubrimiento y estoy segura de que tanto tú como los tuyos quedaréis gratamente sorprendidos al probarla. Para obtener un resultado refinado, la colaremos por última vez y poco después agregaremos medio litro de agua. Para finalizar, remuévelo todo. Para disfrutar de esta bebida al máximo, recuerda servir el agua de horchata con mucho hielo para mantenerla fresca y, si lo deseas, una pizca de canela. Ha sido un placer pasar este ratito contigo. Mi nombre es Bárbara y te invito a seguir nuestra cuenta de Food and Glory para poder sorprenderte cada semana con más recetas que saben a gloria. ¡Chao!